a su casa. La mesa está puesta, puesto está el pan. Lugar en la mesa yo tengo, la fiesta en mi alma y quiero cantar. El Señor me ha invitado a su casa. La mesa está puesta y puesto está el pan. Lugar en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede a cuantos Él eligió como dispensadores de tus misterios permanecer fieles en el cumplimiento de su ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Recibí esta palabra del Señor. Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Así dice el Señor. Recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierra yerma. Israel era sagrada para el Señor, primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella, lo pagaba. La desgracia caía sobre él, oráculo del Señor. Yo os conduje a un país de huertos, para que comieseis sus buenos frutos. Pero entrasteis y profanasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad,
Los sacerdotes no preguntaban, ¿dónde está el Señor? Los doctores de la ley no me reconocían. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaban por Baal, siguiendo dioses que de nada sirven. Espantaos, cielos de ello, horrorizaos y pasmaos, oráculo del Señor, porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron aljibes, aljibes agrietados, que no retienen el agua. Palabra de Dios. Señor, está la fuente viva en ti. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. En ti, Señor, está la fuente viva. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo sabroso de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias. En ti, Señor, está la fuente viva. Porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. En ti, Señor, está la fuente viva. En ti, Señor, está la fuente viva. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído. Han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo les cure. Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyeron ustedes y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Qué bueno es acercarnos a la palabra de Dios cada día, que nos dé esta oportunidad, esta Eucaristía que celebramos en el Canal 13 y que compartimos con todos los que nos ven a través ya sea de la señal del Canal 13 o de la misa también que esta celebración que el mismo canal también pone a través de Facebook y otros medios sociales. Así que tenemos la oportunidad de llegar a muchos a través de tantos medios que tenemos hoy, ¿verdad?, de comunicación. Sí quisiera decir, estamos en este tiempo que tiene muchas incertidumbres. Nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger. En diversos lugares tenemos que seguir una serie de protocolos ante la presencia del COVID-19. Y esto así también en nuestros templos parroquiales en Puerto Rico, donde tenemos que seguir las normas que establece el gobierno, no porque el gobierno las establezca, es porque el sentido común nos hace ver que podemos hacer cosas para protegernos unos y otros. Ya lo hemos aclarado muchas veces, esto es caridad. ¿Por qué estoy pendiente del lavado de manos, estoy pendiente de la mascarilla, estoy pendiente de sanear los lugares en los que trabajo? ¿Por qué debo estar pendiente de estas cosas? El cristiano lo hace por caridad al otro. No por miedo a lo que me pueda pasar a mí, es pensando que yo, sin quererlo, puedo ser portador de esta condición y se la puedo transmitir a otro, y por lo tanto, cuando hago estas cosas, estoy protegiendo al otro. Como cristiano, esa iniciativa debe estar en nuestro corazón, ante aquellos que no lo acaban de entender. En medio de este tiempo de incertidumbre, algunos templos están preparados para recibir a los fieles y ya están recibiendo a los fieles desde hace algún tiempo, porque tienen el distanciamiento social, porque tienen todo el protocolo necesario para poder protegernos. Aquí, de hecho, en la misa del canal, tal vez no se ve con mucha claridad, pero nuestra distancia es más de los 6 pies, son pocos los fieles que están presentes para eso mismo, para poder mantener el distanciamiento social. Están todos con sus mascarillas y yo estoy por acá, lejos, también. Aún así, llego al canal y tan pronto llego, me tomo la temperatura, hay que sanearse las manos, entro con mi mascarilla, así que incluso aquí en las facilidades, mientras estamos aquí, estamos siguiendo el protocolo necesario. Y lo digo porque nos gusta darle ejemplo a los fieles. Usted puede ver que los sacerdotes que venimos, pues algunos a lo mejor en algún momento tienen la mascarilla puesta, otros no. Nuestros protocolos disponen diversas alternativas por ello, pero cuando no la tenemos es porque estamos suficientemente distanciados de nuestros fieles. Les decía, nuestros templos están recibiendo a los fieles. Y aunque no haya la obligatoriedad, mientras está la emergencia, también uno puede en un momento dado reflexionar sobre, ¿puedo ir al templo? ¿Puedo estar presente? Yo aclaro y estoy tengo una conciencia cierta de que el Señor, cuando nos es imposible hacer lo que se supone que hagamos, nos da su gracia como quiera. Así que si llega un momento dado donde por una circunstancia como cuando estábamos en la cuarentena, uno no podía ir al templo, uno no podía comulgar, uno no podía asistir a la misa, y yo estoy viéndola desde mi casa, por Facebook, por el Canal 13, como sea, pues el Señor te da de su gracia. Si tú estás enfermo, estás en el hospital, no puedes salir y ves la misa del canal, esa gracia llega a ti. Ahora, si yo... es que ya me acostumbré y me he puesto vago y no quiero salir porque como me la están transmitiendo, la veo desde mi casa en lugar de estar y yo tengo la posibilidad de ir y no estoy dentro del grupo de personas que están a un mayor riesgo y puedo y tengo la capacidad para seguir los protocolos propios de cada lugar, pues entonces tengo que pensar que por el amor al Señor debo compartir con la comunidad aún con el distanciamiento social, porque el distanciamiento social no significa que no nos veamos, por lo menos nos vemos los ojos, ¿verdad? Estamos detrás de las mascarillas. Pero es, a mí me resulta hermoso en mi comunidad parroquial, pues ver a la gente reunida,
cómo llegan. Ha cambiado mucho, ha cambiado en estos tiempos cómo es la celebración. El que haya ido a un templo sabe que ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Por ejemplo, que antes de la misa, y puedo decirles 15, 20 minutos antes de la misa, y hasta que comienza la misa, hay mucho silencio en el templo. ¿Por qué? Porque como hay distanciamiento social, la gente no puede estar hablando. Así que no hay el cuchicheo de la gente, ya no se oye. Uno llega y se reza el rosario, uno se puede preparar para la Eucaristía, porque si vamos a hablar, imagínense, la gente, en mi templo los bancos están a 6 pies de distancia, y en cada banco pueden haber 2 personas que de hecho van a estar a 6 pies de distancia cada uno, porque los bancos miden lo suficiente como para estar en ese distanciamiento. Así que incluso con la persona que uno tiene al lado, está a 6 pies. Pues ya uno no puede estar susurrando porque no está al lado de uno. Igual, a veces uno en la misa podía estar predicando y la gente a lo mejor haciendo algún comentario, tuviera o no tuviera relación con lo que se está predicando. Pues ya eso no pasa. Lo que sí también veo con más facilidad son los que se me duermen en la homilía. Porque como está todo el mundo separadito, pues uno no se puede esconder del que está al lado. Todo eso pasa. Pero a fin de cuentas, la comunidad está reunida. Llega el momento de la paz y se miran la gente uno al otro y con la distancia adecuada, pues se dan la paz. Hay la posibilidad de unirnos y de celebrar al Señor, y nuestros templos, muchos están recibiendo a los fieles con los debidos protocolos. Si es así en tu comunidad parroquial y tú tienes la capacidad, ve que vas a tener una bonita experiencia de encuentro y de celebración. Obviamente, estás en un grupo de alto riesgo, tienes una condición de salud, etcétera, lo que ya sabemos, y te tienes que quedar en tu casa, pues tranquilo. Para eso está el Canal 3 y para eso nuestras comunidades también están con... Creo que con mucha eficacia y con mucho esfuerzo haciendo llegar sus servicios a los fieles. La palabra de Dios hoy, a mí la Biblia me gusta, o sea, me gusta cómo nos dice cosas de distintas maneras. Entendiendo que estamos en este ciclo donde llevamos y seguiremos escuchando oráculos de los profetas, ¿verdad? Así que durante varios días hemos estado viendo distintos profetas del Antiguo Testamento. Y los profetas pues constantemente están haciendo un llamado a la conversión. Por lo tanto, son muchas las lecturas que escuchamos que es de corrección, de que estén apretando tuercas que están sueltas. Y por lo tanto van a señalarle al pueblo de Israel sus males y le va a pedir al pueblo de Israel conversión, que vuelvan al Señor. Y van a hablar los profetas de las consecuencias que se dan en el pueblo por no convertirnos. Y puede pasar una de dos cosas. O las anuncian para el futuro o dicen, esto que está pasando es porque somos unos sinvergüenzas. Así que es una estructura que más o menos conocemos porque a fin de cuentas es la estructura que los padres utilizan para corregir a sus niños, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? Les dicen, pórtate bien o te va a pasar tal cosa. Y cuando por fin pasa, ¿qué le dicen? Te lo dije, si te hubieses portado bien, esto no te hubiese pasado. Así que esa estructura está muy, muy presente en los profetas. La lectura de Jeremías de hoy, pues tiene una frase en particular que a mí me gusta, pero el contexto es de un reino que está decayendo, el reino de Judá, de naciones que están creciendo en poder y que están amenazando a Israel. El hecho de que los israelitas tienen contacto con estas otras naciones y muchos israelitas se ven tentados al culto a otros dioses. Y en medio de esto, pues, viene el sufrimiento del profeta que entonces llama al pueblo a la fidelidad. ¿Y qué es lo que le va a decir Dios por medio del profeta? Va a decir, ¿qué mal les he hecho? Yo los liberé de la esclavitud, los llevé a la tierra prometida, miren lo que les di, pero tan pronto tienen estos bienes, ¿qué pasa? Se olvidaron del Señor y se olvidaron incluso los mismos que se supone que estuvieran pendientes de mi palabra y de mi mensaje y aquellos que trabajaban y todos se olvidaron.
y no solamente se rebelan contra mí porque fueron siguiendo a los dioses extranjeros. Y esta lectura de hoy termina diciendo lo siguiente. Dice, porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mi fuente de agua viva y cavaron aljibes agrietados que no retienen el agua. Espectacular esta frase. Yo creo que es espectacular esta frase, sobre todo nosotros que estamos en racionamiento en estos días, ¿verdad? Y nos tienen con un día con agua y un día sin agua. Está lloviendo para Carraízo un poquito, así que eso nos da alivio. Pero de hecho, cuando nosotros escuchamos estas lecturas que hablan con respecto a nuestra vida espiritual, pero nos ponen ejemplos de nuestra vida cotidiana, imagínense ustedes en el desierto particularmente, donde el recurso del agua, donde las sequías son reales y el recurso del agua, pues hay que mantenerlo. Cuando yo tengo una fuente de agua la protejo, cuando tengo el pozo, un lugar donde había un pozo donde se podía conseguir agua, eso se protegía. Era un lugar importantísimo, recuerden la Samaritana, había un pozo donde todo el mundo iba del pueblo allí a buscar agua. Y eran lugares importantísimos para el pueblo. Y así también, si puedo recoger el agua, ¿dónde la almaceno? Porque entonces cuando la tengo y tengo en abundancia, tengo que almacenar para que me dé para el momento en que no hay. Volvemos, es lo que nos pasa a nosotros también. Nuestra tierra hermosa está en el trópico. Aquí llueve con frecuencia. Aquí cae agua en abundancia en ciertas temporadas del año. Y de hecho, fíjense que en nuestra realidad como país y lo que sucede en este país, nosotros nos está pasando exactamente eso. Hay fuentes de agua que caen en aljibes agrietados. En nuestro caso son represas sin dragado, ¿eh? Pero es, no tengo un lugar adecuado donde almacenar el recurso, y ¿qué pasa con ese recurso? Se pierde. Así que, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Es que no solamente aquí está la fuente, de donde está brotando agua todo el tiempo, ¿y qué tú haces? Te alejas de la fuente. Pues ya, si te alejas de la fuente, pues ¿a dónde va? A la sequedad. Pero ponte que allí entonces quieres tener agua. Cavaste e hiciste un aljibe, en nuestro caso una cisterna, pusiste una cisterna que está rota. Qué cosa terrible cuando se rompe una cisterna. A veces pasa. Después del huracán, con aquellos vientos, había gente que tenía cisternas y los mismos vientos del huracán le rompieron el sistema de la cisterna, y de momento allí donde tenías almacenada el agua se perdió todo el agua, 400, 500 galones, 800 galones de agua perdidos. Habla esto de una realidad del espíritu. Yo lo traigo a nuestra realidad porque esto fue escrito 600 años antes de Cristo. Así que uno piensa, ¿y cómo me puedo identificar yo con esto? Cuando nosotros en nuestra vida hemos conocido al que es la fuente, que es Jesucristo. La vida de las personas, de todos, es compleja, complicada. Eso no significa que es malo. Algo complejo es algo que tiene muchos elementos distintos que van formándonos a través de nuestra historia personal. Nuestras familias son distintas, las personas que están a nuestro alrededor son distintas. Los lugares donde me educo, la escuela a la que voy, el medio ambiente en el que estoy, todo eso se va, de alguna manera, va a influenciar mi crecimiento, mi desarrollo, y me va a dar criterios para analizar y para ver el mundo y para vivir. Todos nosotros, por eso es que las personas somos todos un misterio, somos difíciles. Yo con frecuencia digo, ¿verdad?, que los esposos a veces se dicen del uno y del otro, este hombre no hay quien lo entienda. Y pueden pasar los años y están 50 años juntos y hay momentos en que un esposo o una esposa puede decir, es que yo te conozco ya como si te hubiera parido, pero lo otro que a veces pueden decir, oye, es que no hay quien lo entienda. O quiere esto, o quiere lo otro. No importan los años que pasen, porque todos, o sea, tenemos tantos elementos que constituyen nuestra vida que hacen de nosotros personas complejas. Y en esa complejidad
nos encontramos con Dios. Y de momento Dios se convierte en un punto céntrico y vital. Y tú haces esa opción. Y hago un paréntesis. El Señor Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, lo es y lo será siempre independientemente de lo que tú elijas. Así que la majestad de Dios queda siempre clara y patente. No depende Dios de ser Dios porque tú lo elijas o no. Eso es algo, tu felicidad plena sí depende de tu elección. Pero Dios en su majestad seguirá siendo Dios. Así que te encuentras con Él. Y fíjense que el primero de los mandamientos, que es básicamente el único, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Si cogemos las distintas formulaciones del Antiguo Testamento, dos de ellas son, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno a quien amarás y a quien adorarás, el único Dios. Y lo amarás sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y eso, esa realidad, además de ser un don de Dios, es también algo en lo que se crece y es también algo que se aprende. Así que se hace parte de la vida, es una experiencia. Tenemos la experiencia de encontrarnos con Dios, de alguna manera experimentar que en mi vida hay una serie de cosas que me hacen ver y conocer y saber que la fuerza de Dios y su amor y su gracia están en mí. Y una vez yo lo reconozco, luego todo el resto de la vida pasa por ese filtro. De tal manera que si todo marcha bien, y no hay COVID, ni influenza, ni ningún mal, ni terremotos, ni huracanes, y estamos pasando un tiempo de absoluta bonanza y la economía está bien, alabado y bendito sea nuestro Señor, y qué bien lo estoy pasando, y qué chévere, y gracias Señor, mira qué chévere estoy. Pero entonces llega María, no María Nuestra Señora, sino María el huracán, llegan los terremotos, llega el COVID, llega la sequía, llega la dificultad económica, llegan las elecciones, casi, y no las elecciones, sino el proceso que nos lleva a ello, porque las elecciones es un proceso bonito, el poder ir y elegir, pero el proceso anterior es terrible. Así que llega todas estas situaciones y uno, ¿qué va a decir? Que Dios dejó de existir porque estamos pasando males. Ahí es donde está nuestra dificultad. Nuestra dificultad está en cómo en esta vida compleja yo me mantengo, en el Evangelio nos habla de que el que persevere, hay momentos que son de perseverar, y la perseverancia se da en el momento de la dificultad. Comentaba unos días atrás en mi comunidad que el Evangelio nos habla del camino angosto, nos dice que ancho es el camino que va a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida, dice Jesús en el Evangelio. Y entonces, yo cuando leo eso, pues hay quien puede decir, ay Dios mío, ve, es que es tan difícil esto. Y digo, no, Jesús lo que te está diciendo es que hay camino. Claro, Él no te va a mentir, pues no lo hace. Te habla de la verdad, de cómo nosotros vivimos en santidad con unas dificultades propias de la existencia humana. Así que Jesús no te va a decir, sigue a Dios para que veas cómo todos los problemas se resuelven. No, eso no es verdad. Y sé que uno quisiera que fuera verdad, pero no lo es. No se resuelven automáticamente, se resuelven con esfuerzo y con trabajo. Y uno va esforzándose y trabajando y Dios ayudándome. Ahí me gustaba la frase, me gusta la frase que decía el cardenal Luis Aponte Martínez, que casi siempre le decía a todas las comunidades, yo creo que eso no faltaba una visita, una comunidad que él decía, a Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando y con el mazo dando. Y eso lo que significa es, claro, ora, pero mantente trabajando, que es de las frases más antiguas que hay, incluso entre monjes de la iglesia, ora et labora, frase célebre, ora y trabaja. Son cosas que están dentro de la vida cristiana. En esta experiencia nosotros tenemos que perseverar. Cuando perseveramos, estamos cerca de la fuente de agua. Así que no carecemos de agua. Puede salir un chorrito a veces, pero tienes agua.
Ahora, si te apartas de la fuente, pues entonces empieza a existir la sequedad. Y entonces no sé qué hacer porque me aparto y vivo en esa sequedad. Y empiezo a buscar agua en fuentes equivocadas. O, de hecho, nuestra vida se convierte en un aljibe agrietado, que aun cuando Dios trate de tocarnos, se pierde, porque ya estamos desenfocados. Por eso es que esta lectura de Jeremías es una fuerte invitación a la conversión personal. Pero para nosotros también puede ser una invitación a la perseverancia. Piensa, ¿cómo está tu vida? ¿Estás cerca de la fuente o no? A lo mejor en este momento tú estabas pasando canales y salió la misa y te dio curiosidad por ver qué rayo dice el cura ese que está en esa misa ahí hablando. Deja ver qué dice. Estás escuchando y de momento, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú en tu experiencia de Dios, del amor de Dios en tu vida, de su presencia? ¿Cómo tú eres capaz de captarlo o no captarlo? Se dan, como he dicho, muchas circunstancias difíciles. Aún así, ahí las has podido ver. En la experiencia que tenemos en la comunidad parroquial, hacemos unas reuniones también con grupos de matrimonios y parejas que están perseverando en la fe como matrimonio. Y hubo un día que hicimos una dinámica donde le preguntamos a esas parejas ¿en qué momento ustedes de su vida de pareja, de su vida de matrimonio, ustedes pueden decir que ha sido cuando más han experimentado la presencia de Dios? Y fue impresionante cómo aquel grupo, de manera individual, cada pareja iba hablando y las experiencias de las que hablaban para decir que fue cuando experimentaron la mayor fuerza de Dios, todas eran experiencias amargas. El día que mi esposa estuvo en el hospital tanto tiempo, el día que lo operaron a él, el día que se nos perdió el nene en yo no sé dónde, el día. Todos los que mencionaron fue un momento crítico de dolor, de sufrimiento, de angustia, y curiosamente decían, y ese fue el momento donde nosotros experimentamos a Dios presente en nuestra vida. ¿Qué cosa, verdad? ¿Por qué? Ah, ¿porque Dios te mandó el dolor y el castigo? No, al revés, porque llegó el dolor y Dios ahí te agarra, ¿verdad? Y te sostiene y te acompaña y te da gracia para que ese momento de dolor se convierta en un momento de salvación en tu vida, como pasó con la cruz de su Hijo, que fue la que nos trajo la salvación a todos. El Evangelio, de hecho, hoy nos está pidiendo también que escuchemos, que veamos, que estemos atentos. Esta lectura ya la hemos escuchado en dos domingos atrás, si mal no recuerdo, porque estamos leyendo también los domingos el Evangelio de San Mateo. Estamos en el ciclo de San Mateo. Y estas parábolas se han estado escuchando en el ciclo dominical. El único que cuando las escuchamos en las lecturas de la semana, nos las parten en trocitos, en el ciclo dominical, pues un poquito más amplio. Y esto mismo ya lo escuchamos hace uno o dos domingos atrás. Y es nuevamente un momento donde se nos está diciendo, escucha, pon atención a lo que Dios te quiere decir. Lo está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, hablen parábolas porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Eso es lo que pasa en estos días con toda esa gente que sale como locos por ahí, no les importa, y salen sin mascarilla, tocando todo y diciendo que se me pegue y que no pase nada. Tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no escuchamos, tú no ves los signos de los tiempos, lo que te están diciendo. Jesús nos pone en esta circunstancia donde nos pide que seamos capaces de escuchar, de poner atención, de prestar oído a su palabra para que se pueda dar conversión en nuestro corazón. De hecho, cita al profeta y termina esa cita del profeta diciendo exactamente eso. Que no quieren ver, ni quieren oír, no quieren entender con el corazón, ni convertirse para que yo les cure. Esa era la cita del profeta que utiliza Jesús.
No quieren oír, no quieren ver, para que el corazón reciba, se convierta y entonces yo les pueda curar. Porque Dios está dispuesto. Él está abierto, somos nosotros los que cerramos la puerta. Nosotros, por lo tanto, tenemos que siempre, siempre estar atentos a esos momentos en los que Dios como que nos va guiando. Momentos que nos pone, algunos de ellos que son de dificultad, para que uno tenga esos pequeños cambios en la vida que propician nuestra conversión. Pequeños cambios porque de momento decides ser más servicial en tu casa. Porque de momento tú ves que todo el tiempo hay una persona que está haciendo la misma tarea. Y un día tú dices, pero ¿y por qué siempre tiene que ser el otro el que hace esa tarea? Y hoy yo no le puedo dar la mano. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué en lugar de que me preparen el café, yo no lo preparo? A lo mejor después que lo prepares te dicen que no lo prepares más porque le queda mejor a la otra persona, pero haz el intento por lo menos. O sea, son cosas que puede pasar, pero tú puedes ver que hay pequeños momentos donde se puede dar algo que es auténtica conversión porque te lleva a vivir a la caridad. Bueno, pues que el Señor nos conceda permanecer cerca de Él, que es la fuente. Que el Señor nos conceda que si lo que tenemos es un aljibe agrietado, pues que de hecho regresemos a la fuente, que nos conceda ir de ese camino de regreso para estar junto a Él y que podamos experimentar la frescura de su amor en nuestra vida. Amén. Llenos de confianza, presentemos al Padre Bueno nuestras peticiones. Para que la Iglesia, depositaria de los misterios del reino, sepa transmitir el Evangelio y ablandar los corazones, engendrando nuevos hijos para la gloria, roguemos al Señor. Para que la tarea evangelizadora del Papa y los obispos sea madurada en la oración, purificada en la escucha comprensiva y vivida en el respeto, el diálogo y el amor, roguemos al Señor. Para que Dios salga al encuentro de los gobernantes, a fin de que trabajen por los más pobres, escuchen sus justas aspiraciones y promuevan el bien común y la paz, roguemos al Señor. Para que gocen del amor de Dios aquellos que no pueden ver o no pueden oír, roguemos al Señor. Para que, convocados para vivir la intimidad con el Maestro, se abra la semilla de su palabra y dé frutos de santidad según el plan de Dios, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes y diáconos, bebé Joshua Vicente, niña Gladys Isabel Rodríguez, familia Baqué Sosa, familia Bacó Sánchez, familia Colón Bacó, Jesús Omar Marrero, familia Meléndez Marcano, familia Benítez López, familia Rodríguez López, Zaida Caballero, Inés Rodríguez, Héctor Viera y Luisa, Cuca y Camilo, Ana Figueroa, Iris Colón, Carmen Domínguez, Olga Molina, familia Reyes Matos y familia Molina Camacho, roguemos al Señor. Por el descanso de sacerdotes y diáconos, Manuel Mani Figueroa, Jaime José Baqué Sosa, José Vargas López, Edgardo Gil Rodríguez, Ricardo Arturo Rodríguez, Ismael Escalera,
Jesús a Alicia Colón, Gregorio Alfonso García, Jaime Marrero, Pablo y José La Torre, María S. Viera de León, Graciano Sierra Rivera, Rafael Sierra Pastrana, Federico Albelo Rodríguez, Emanuel Colón, Sol Yolanda Aguiar, Edgar Dardel, Edwin Rivera, José Valentín, difuntos de la familia Reyes Matos, difuntos de la familia Molina Camacho, Noemí Figueroa, Francisco Ariel Avilés, María de las Mercedes Avilés, roguemos al Señor. En acción de gracias por los 100 años de don Hipólito Torres, por el cumpleaños de Zuleima Torres Salcedo, por los 60 años de unión matrimonial de Ernesto y Nélida Vega, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Purifícame, límpiame, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, tú has querido que tus sacerdotes sean ministros del altar y de tu pueblo. Te rogamos por la fuerza de este sacrificio, que su ministerio sea siempre de tu agrado y de frutos perdurables en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo... Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Has venido a visitarme. Como padre y como amigo, Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombra, voy errante, peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo, quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Te pedimos, Padre, que la participación en este sacrificio dé nueva vida a tus sacerdotes y a todos tus hijos, para que unidos a ti en el amor puedan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos